fue un intercambio muy profundo, diría que se generó un afecto muy grande entre nosotros. No nos conocíamos, pero terminamos todos queriéndonos. Después creíamos que había un tema con la autocensura. Con la censura. Ay, no puedo, no tengo la energía. La censura. La otra también que se nos presentó era de que se necesitaba tener la fuerza para quien lo hacía, lo pudiera llevar adelante. Como yo participo, queríamos tener contacto, más contacto, y hacer, experimentar. Bueno, eso sería una otra cosa en vivo también, es la importancia de la intención. Voy a ir al final, también era un grupo en el que nos conocíamos poco entre nosotros, pero sentimos un poco lo que comentaban ustedes de su grupo. Hablar ya del tema nos hizo sentir de otra manera y ver juntos cómo vencer este tabú que también se presentó entre nosotros sobre si uno puede transmitir la fuerza o si uno tiene que estar en determinado nivel para hacerlo. Y entonces, como aprovecho, porque tuve aquí Karen de la Biblia, sí es oportuno, porque a mí personalmente la experiencia más extraordinaria de mi vida fue la imposición que hicieron aquí en Puerto de Vacas en 2004, ¿no? Que a mí me fue un hito, ¿no? Entonces quería preguntar si, qué sé yo, si hay algo que uno pueda hacer para disponerse, ¿no? Para hacer el oficio, ¿verdad? Como si tú puedes comentar. Si te ha pasado eso, ¿no? Es que tú, porque tú te nombramos una o dos veces en nuestro lugar. Entonces, si tú tienes ganas de compartir, sigue libre. Porque todos tenemos el mismo preguntas en nuestro grupo. Todo el mundo tenía algún tipo de experiencia con la ceremonia o ayudando a un amigo o a alguien muy querido. Personalmente, este año yo estoy muy interesado a animar todos los mensajeros a empezar a hacer esta ceremonia porque están ahí. Y es como tú estás diciendo, que la gente ya ayudamos gente a morir, a nacer, pero no es en esa posición. No, es como hay algo. Somos un poco tímidos, ¿no? Entonces, y yo podría aportar es que tú me estás diciendo. Sí. Chocolate con mente. No, entonces no es una cosa de nivel. Yo creo que el tema de nivel no entendemos mucho. Pero sí hay una situación de estado. En niveles de conciencia hay estado. Situación de estado. Estado. Entonces, de mi experiencia, y yo conté a ellos cuando yo partí en esto con la retiro de la hace 1000 años atrás, yo estaba muy nervioso, porque yo hice solamente una vez este retiro, entonces necesito practicar. En el Río Negro hay 15 personas, necesito hacer la imposición a 15 personas. Para mí era una multitud. Entonces yo invité a algunos amigos a mi casa y fuimos practicando. ¿Ah? Y yo por alguna forma, ¿pasó algo? No. No. Bueno, ya, entonces, hagámoslo de nuevo. Tenemos que ser los buenos amigos. ¿Pasó algo? Sí, ya no pasó nada. Entonces, todos hacemos la primera vez.
é, agora eu estou sendo viva, é a nossa primeira vez. E o tema da soltura é muito importante. E os temores, Los temores tienen que ver con el yo. En mayúscula. Y la imposición no tiene que ver con el yo. Entonces, que yo no puede, que lo otro es que yo voy a recibir. Y estamos en la situación que no es propicia a la fuerza. La fuerza es un fenómeno que no tiene que ver con ello. Y hay muchos videos de Silo hablando de imposiciones. Fuerza, y con el trabajo con la fuerza necesitamos las expectativas. Necesitamos tratar de tocar realmente que necesitamos, soltar nuestras imágenes, necesitamos conectar que realmente necesitamos algo, aprender a seguir esta esfera, a seguir la sensación, a expandir. Todo eso tiene que ver con nuestra experiencia con la fuerza. A veces experimentamos, a veces no. Y en la imposición no es tan diferente. Es verdad que a veces uno tiene un contacto con más fuerza que puede transmitir más fuerza. Es verdad, aunque podemos asumir. A veces pone en el registro de fuerza y igual se otros experimentan. Pero en la imposición lo más importante es que somos un poco desordenados, no todos sentados aquí esperando a alguien que pase. Y sentimos relajado el registro de amistad, de cariño, que vamos a hacer algo bueno. Uno no sabe qué va a pasar. Entonces es una entrega por la parte de lo que hace la imposición. También por lo otro es como abrirse a la persona que está haciendo la oficiante. Como abrirlo a esta persona que es haciendo algo bueno y yo como receptor voy abierto. Entonces estamos jugando conscientemente algo que normalmente no jugamos, esta de abrirse, este para dar, el tema de la afectividad. Sabemos que la fuerza es un fenómeno social. Y en los comentarios de Silo, hecho por Silo, él explica, hay muchas ceremonias donde experimentamos la fuerza. Una es la imposición. Entonces, si tomamos como cabeza que vamos a circular algo que todos tenemos, y nadie es dueño. Y se somos abiertos, esta aumenta. Si yo estoy cerrado, no hay posibilidad. Entonces, no es algo de uno. Si uno va a hacer la imposición, y ahí voy a decir, si todo el mundo aquí dicen que no, seguro no pasa nada. Yeah. Si todo el mundo aquí dice que sí, va a pasar cosas. Yeah. Personalmente, cuando yo voy a hacer la imposición, por ejemplo, en 2004, uno prepara mucho, es un evento grande. Y en una
presidente pidió si podemos hacer ese ciber, yo no vengo preparando por eso, pero vamos a hacerlo, es distinto. Pero yo me... ¿Te puedo mover un poco? Yo mira este conjunto que yo soy parte y yo pienso en esta posición que más quiero que todos, que más me gustaría comunicar. Si es luz, si es fe, si la cosa que amenaza en mi corazón. ¿Qué más yo quiero por toda esta gente tan... Somos todos amigos. Entonces yo me voy adentro de mí con eso. Esto es que yo quiero cargar esta imposición. Energía, pero tienen un cierto karma. Y cada uno de los receptores está con una esperanza que ellos quieren. Estamos aquí en una situación especial. ¿Qué más quiero? Yo quiero claridad en mi cabeza. Yo quiero curarme de no sé qué. Cada uno está en su propia necesidad. Pero como oficiante, yo me pongo primero en eso. Y cerca de la necesidad, yo quiero cuál es nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Como conjunto. Entonces, cuando empezamos el texto, uno está leyendo este texto, pero uno está moviéndose cada vez más adentro. La fuerza no mueve como las imágenes trazadoras. Yo imagino yo aquí. Esto no mueve energía. Es una disposición amplia. Y no es una imagen intelectual. Es un deseo profundo en mí hacia ustedes. Entonces, yo fijo mi deseo y empiezo a mover eso adentro. Y yo sé cómo va a conectar la fuerza, a veces más, a veces menos. Porque yo estoy haciendo esto por muchos años, ¿no? Como todos nosotros, a veces tenemos experiencias, a veces no. Entonces estamos ahí con la ceremonia y yo voy moviendo más adentro de mí, adentro de mi cabeza, adentro de mi corazón. Entonces yo estoy saliendo mi preocupación de yo, no soy Karen haciendo cosas. Yo soy un ser humano haciendo eso. Y yo no fijo en ustedes, en nadie. Somos un conjunto. Entonces, cuando uno hace una cosa de distancia, no tanto gente, uno va fijando a las personas, pero no, ahí es Coco, ahí está Maxi. No, yo no. Yo simplemente veo tus presencias. En esta presencia vive en mí. Si yo te mira, tu impresión llega en mí. Y si la fuerza está en mí, hay una comunicación. Estoy dándote los trucos. Entonces, si son mucha gente, no se hacen eso, pero... Cuando tú miras, yo te miro y tú imaginas, yo no fijo en ti, me voy para la mamá. Pero yo estoy en mí, yo no estoy en ti. Pero siempre yo estoy en alguna parte. Pero no me desconecto de mí. Entonces no estoy tratando a proyectar la fuerza para ti. Parte está ahí, y yo estoy en mí, con mi propósito, y yo suelto mi propósito. Que ese es el fuerte deseo de que yo quiero por todos ustedes. En esta es toda imagen. Entonces, esto implica una estar bien centrada.
y tu centro en este cariño. Y internamente tu centro en esta energía, este vacío, no sé qué tienen, pero esta parte un poco más abierta. Ese es el tema de la posición. Si tú haces la imposición tocando a la persona, luego digo, mira, está toda la gente con los ojos cerrados. Tú llegas y pones la mano y la persona asusta. Si no, tú necesitas tocar un hombro, ellos saben ya, está ahí, entonces después tú tocas. Y cada uno tiene su estilo, yo no digo cómo te hace. Pero no necesito estar 2 minutos, esto es garantizado. ¿Qué hace? Y cada uno en su forma. Yo explicando mi forma. En la manera que cada uno va practicando, va a descubrir su forma. Entonces, el próximo intercambio vamos a ver muchas formas, ¿no? Pero que era común en este grupo es cada vez hacemos algo verdaderamente por necesidad o por amor del otro, es una experiencia muy importante por lo otro y por uno, y casi no hay discusión de la intensidad de fuerza, que igual, que es el otro, no. Estamos en una comunicación como preciosa, como lo mejor que yo tengo en mi necesidad de otro, y este es un instante muy, muy bello. Entonces yo, ojalá, con el intercambio y esto un poco crítico, animamos a hacer este sermón, porque sí lo escribió este sermón. Gente puede hacer que quiere, pero eso es que tengo en el libro. Y si yo puedo desecharme, que yo tengo la responsabilidad, que yo no sé, entonces no quiero probar. No, se prueba muchas veces. De aquí, por el resto de tu vida, está ayudando a otros con este tema. Pero se aprende haciendo. Voy a invitar 3 amigos a tu casa, como yo. Tú no estás preocupado de ti, que puede, que no, que eso tengo fuerza, que no tengo. Esta discusión se eliminó. Tú estás leyendo la ceremonia, moviendo adentro de ti, deseando lo mejor. Eso es todo. Me preguntó si podemos hacer un no. Sí, en la sala.
todo corazón y de la luna, paz, fuerza. También a ti, paz, fuerza y alegría. Thank you.